los clubes vallenatos en la tercera fase del Campeonato Nacional Sub-17 de Fútbol. De los 5 equipos cesarenses que pasaron a la segunda fase del Campeonato Nacional de Fútbol Sub-17, solo 3 accedieron a la siguiente instancia. Internacional, Real San Martín y Valledupar Fútbol Club disputarán tercera fase. Rosario Castro de El Copey y Deportivo Valledupar quedaron en el camino. Internacional del profesor John Orozco venció a Onceno Sucreño con un marcador global de 4-3. Ahora se medirá ante Atlético Cartagena el próximo domingo 4 de agosto a las 11 de la mañana en la cancha del barrio San Fernando de la capital del departamento de Bolívar. Valledupar Fútbol Club eliminó a las Américas de Santa Marta y deberá medirse en la siguiente ronda frente a Caribe Soccer de Sincelejo. El duelo de ida se jugará el sábado 3 de agosto a partir de las 10 de la mañana en la cancha del barrio Panamá de Valledupar. Real San Martín, que inicialmente había quedado eliminado por juego limpio, a pesar de que igualó en el marcador global ante Atlético Cartagena 5-5, pasó como uno de los mejores perdedores y se enfrentará al Club Almendros de Santa Marta. El partido de ida se jugará en la cancha del barrio Panamá el sábado 3 de agosto a partir de las 4 de la tarde.